Tras los compromisos asumidos por el alcalde provincial Eduardo Tuesta Hidalgo, con sectores poblacionales asentados a lo largo del cauce del Atún Quebrada, la Secretaría Técnica de Defensa Civil, en coordinación con otras dependencias municipales y la Gerencia Subregional de Alto Amazonas, inició con la limpieza y descolmatación de la citada quebrada, a fin de liberar de maleza y otros residuos que dificulta el curso de la carga fluvial. Para este fin, se conformaron frentes de trabajo integrados por los propios moradores de los más de 15 asentamientos humanos de la ciudad, ubicados en las márgenes de la mencionada vertiente. Esto significa que a la labor que realiza la maquinaria pesada, se cuenta también con trabajos que requieren de herramientas menores, como palas, carretillas, entre otros. Dirigentes de la zona saludaron el cumplimiento de los compromisos de la autoridad municipal e instaron a los vecinos en general a contribuir con el cuidado del cauce que esto requiere. Viendo que las máquinas ya van trabajando, nosotros venimos trabajando de manera organizada, como hemos quedado la vez pasada, en varias reuniones que hemos tenido así con el amigo Daniel, encargado de lo que es de Defensa Civil, el equipo técnico. Hemos quedado a trabajar, digamos, de la mano con los moradores. Incluso las madres, también hay unas madres ya organizadas acá, que ellos también están apoyando lo que es en la limpieza. Parece la entrega de las botas, los guantes y machetes, están muy preparados para que empiecen a hacer lo que digamos, el resto, lo que sobra. Parece estamos organizados por zona. Ahí estamos empezando lo que es Virgen de la Nieve y posteriormente vamos a seguir avanzando hasta llegar a Isla de Yair. Porque ahora, lo que usted nos está diciendo es que tenemos una cuadrilla de personas trabajando en estas labores y luego la maquinaria también, ¿no? Claro, la cuadrilla está organizada, claro, y las maquinarias, ¿sí? Yeah. Quienes también están haciendo el trabajo donde la máquina no va a poder de repente hacer el trabajo, ahí están la cuadrilla para que ellos incluso ya culminen lo que es el trabajo. Pero es un trabajo muy, muy arduo que va a continuar de varios días y esperando que se lo termine el trabajo, ya que se le ha iniciado y todo inicio tiene que tener su final. Y de antemano, más bien, hay que estar nosotros también aquí vigilando el trabajo que vienen haciendo las maquinarias. En tanto, Daniel Torres Trigoso, secretario técnico de Defensa Civil de la provincia, brindó mayor información respecto a los trabajos que se extenderán por varios días. Se informó además que los fondos utilizados en los trabajos de limpieza y descolmatación del Atún Quebrada provienen de las transferencias asignadas por emergencia, de acuerdo a los decretos de urgencia del gobierno central. Hemos tenido que hacer también un diálogo, un compromiso tripartito con tanto que el gobierno regional, la municipalidad y cada uno de los asentamientos humanos, de las cuales hoy vemos realidad a raíz de las coordinaciones que venimos haciendo, a agradecer a la paciencia de toda la población de estos sectores que estamos interviniendo. En estos momentos empezamos el día de hoy con una buena expectativa por parte de la población también que está colaborando, contribuyendo, porque días previos también se hizo entrega de los kits de herramientas concernientes en carretillas, palas, picos, machetes. En un primer momento hemos tenido la actividad el día domingo, a pesar de la lluvia, pero la población muy entusiasmada por las herramientas también que se les ha dado en calidad de donación. No nos olvidemos que este trabajo también articulado con toda la población queda comprendido bajo responsabilidad de los asentamientos humanos a coordinar para mantener limpio estos cauces de la quebrada. Y así, posteriores días vamos a seguir trabajando en coordinación con el gobierno regional, la población en general que está también interesada, están entusiasmadas, de las cuales considero de que el compromiso por parte y la preocupación del profesor Edward Tuesta Hidalgo como presidente de la plataforma de Defensa Civil también en articular esfuerzos, y de esta manera considero de que vamos a todos uniendo esfuerzos, vamos a llegar a un buen fin. No nos olvidemos que también la preocupación del profesor Eberto ha sido que los recursos que han sido transferidos se inviertan de la mejor manera, con responsabilidad y dedicación más que todo, y que lleguen a las zonas más vulnerables. En este caso, los puntos se han identificado en tres frentes, de las cuales los presidentes están siendo testigos, de las cuales consideramos que este trabajo vamos a desarrollar. ¿Cuáles son esos tres puntos? Estamos identificando aquí la preocupación también y la motivación que han tenido desde Virgen de las Nieves hasta 14 de febrero en el sector también de Zamora
hasta la 15 de agosto, donde también hay bastante sedimentación, y el tercer punto también que hemos venido ubicando en Daniel Alcides Carrión, última cuadra.